Saludos cordiales televidentes, amigos de Girón TV, Chabelo TV y achiras.net.es. Aquí iniciamos la entrega informativa correspondiente a hoy lunes 6 de octubre de 2014. La bienvenida a todas las personas que semanalmente nos sintonizan. Y desde luego el saludo a nuestro equipo técnico y a Tatiana González, colaboradora desde Chabelo TV. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto poderles acompañar en este día lunes, inicio de semana. Les recordamos que este semanario informativo contiene material y informativo o de opinión y publicitario. Todos ellos categoría A, apto para todo público. Les invitamos a participar de la transmisión en vivo mediante mensajes de texto al 098-488-6690 o también puede llamarnos al 2275-573. Puede hacerlo con mensajes vía Facebook en achiras.net o en Twitter en @eloy_achira. Con esta transmisión llegamos a todo el mundo gracias a la tecnología que ofrece Cesacel, el mejor sistema de internet banda ancha en el austroecuatoriano. Acuda a las oficinas de Girón TV y Chabelo TV para mayor información. El sábado 4 de octubre, este semanario informativo cumplió 10 años de estar al aire. Por ello, hoy hemos invitado a Paulino Álvarez, Leonardo Mosquera y Fausto Ávila, personas que en un inicio estuvieron en este proyecto informativo directamente vinculadas. Iniciamos inmediatamente con las informaciones. Del martes 30 de septiembre, el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, realizó un recorrido de la vía Girón-San Fernando para verificar el avance de los trabajos de asfaltado que realiza la empresa pública Asfaltar EP. Desde el jueves de la semana pasada, durante el recorrido, constató que los 5 kilómetros que estaban pendientes por asfaltar se han ejecutado 2 y están por terminar 3. Los trabajos se suspendieron en marzo del presente año debido al tema invernal. La inversión en esta carretera será de $1.300.000. Carrasco informó que al momento existe un inconveniente para que los trabajos culminen, por cuanto la vía fue abierta sin permiso alguno por parte de la empresa contratada por Ecuador Estratégico. De los 5 que estábamos haciendo, faltan 2 y faltan 3 kilómetros, de acuerdo. Entonces, de aquí pasamos con esto, con el valor de la vía, con esto terminamos, vamos a dejarle recontra señalizado, muy bien preparado y digamos, listo, vamos a hacer una asamblea cantonal para conversar con la gente sobre el tema del sistema del peaje y por otro lado inmediatamente asfaltar pasará a, así me ha comunicado el ingeniero Montesinos, el gerente, que pasa a la llamada Nabón. Perfecto, ¿por qué hubo rechazos? Básicamente por un tema de liquidez. Sin embargo, hay que construir un modelo de gestión porque definitivamente la ciudadanía tiene que saber que no podemos pagar, digamos, estabilizar la vía, arreglar y luego no tenemos cómo hacer el mantenimiento. Entonces es necesario que la población nos apoye y en esa línea estamos pensando en que la vía arreglada, la gente nos ayude con un sistema de peaje, ¿no? Ya que estamos arreglando, que tiene una infraestructura básica que hicimos para poder tender el asfalto. Ahora que venimos a tender el asfalto, sí, ellos abren la vía y destruyen sin ningún permiso la base sobre la cual se tiende el asfalto. Entonces, eso tiene un perjuicio económico que valoraremos, no sé, serán $25.000, por ahora son $25.000, pero si evaluamos todo el tema del kilómetro 3, sí tendrá otro valor. Entonces, en definitiva, lo que nosotros hacemos es levantar un sistema interno de control que nos permite la ley y que yo creo que Ecuador Estratégico debía haber tenido la precaución de informar. Nosotros entendemos que es el alcantarillado, que es para Chumblín. Ya, nosotros entendemos que es correcto. Sí, hace 2 días nos... Pero por lo menos coordinen y pidan permiso, pues. O sea, es una barbaridad ya, o sea, aquí ya no hay ley, ya no hay autoridades locales, ya ellos son los que hacen, deshacen las vías, por Dios. Sí, yo creo, yo le pido al gobierno, ya está, si es una falla administrativa de Ecuador Estratégico, me parece correcto. Al arquitecto Pinos es, ¿no? El Byron es, el Byron. Por favor, o sea, si el arquitecto Byron Pinos sabe perfectamente, porque él trabajó y fue funcionario nuestro, que tiene que pedir permiso. Es una barbaridad cómo desperdician plata del pueblo. Sí, entonces, les hago un llamado para que nosotros hemos procedido a comunicar para que efectivamente lo hagan bajo el permiso para que nosotros podamos, para que se ahorren recursos, nosotros podemos dejar en esa parte, claro, reprogramar la obra, pero no avisan aquí en este país, es Dios ni ley. O sea, aquí sí, todo se hace desde Quito, sí, y cada uno es más jefe que otro. Y eso es una barbaridad, eso
Así que yo les pido de favor que ustedes se acerquen a ver qué es lo que se está haciendo y nos ayuden también a hacer público que esto no puede pasar. Señor prefecto, ¿qué van a hacer entonces? ¿Cómo van a hacer? No, nosotros les vamos a comunicar, ya les, el día de hoy, ayer dispuse que se les comunique desde el departamento jurídico en base a un informe de infraestructura vial, sí, se hace un informe jurídico. Sí, y se les comunica. Ellos tendrán que contestar. Si no contestan, se les vuelve a comunicar, se les da un 3 días de plazo y si no, se les levanta una coactiva. La semana pasada les habíamos presentado el caso de una niña que apenas con sus 6 años de edad tenía leucemia. Su padre necesitaba su ayuda y por ello habíamos dado a conocer el caso. Y son varias las personas que se han hecho presentes con sus contribuciones para ayudarles, pero es necesario muchos más recursos. Con esta necesidad, varios familiares organizaron para el sábado que pasó un bingo en la sede de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, al cual fueron invitadas muchas personas de Girón y que efectivamente acudieron a brindar su ayuda. Todo iba bien hasta que, momentos antes de culminar el programa, por un aparente descuido, la caja donde se guardaba el dinero recaudado, alguien la tomó y se la llevó, dejando a los organizadores indignados y con deudas, pues habían invertido dinero para comprar varios productos que se expendían en la noche. Los perjudicados dieron aviso a la policía sobre sospechosos, pero por falta de pruebas no se los ha podido detener. Por ello, manifestaron que pedían se realice una investigación. Los familiares están ahora con más deudas que al inicio, por ello continúan pidiendo su ayuda para poder continuar con los tratamientos de la menor de edad. Con esto vamos a una primera pausa comercial. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional, acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la Cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible.
En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Mira la pizarra, mira. La maestra, la palabra. La mira, pizarra. Niños en la escuela. La maestra, niños en la escuela. Niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro. Los ladrillos que construye, quién construye los ladrillos. ¿Quién construye los ladrillos? ¿Quién? 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 Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele. Duele, siente duele, cómo duele, de cuánto duele, pesa el barro, pesa, agua sucia, el agua sucia, el trabajo mal, el trabajo mal, el agua el trabajo sucia, mal, 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 lejos, mal, cerca, cerca, lejos, siente cómo duele, lejos, cerca, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, juegos, risas, cerca, lejos, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir a dónde va, a dónde va. Es tu mirada más allá del muro, a dónde va. El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado, mira al otro, mira al otro, mira al otro, mira a los dos lados. Continuamos informando. El viernes 3 de octubre a las 4 de la madrugada se produjo un accidente de tránsito en el sector de Leo Capac, en el vehículo FJ Cruiser placa PCF3659. Se trasladaban al menos 9 personas, 5 hombres, 4 mujeres, varios de ellos con acento colombiano, y tenían rumbo hacia Yunguilla, manifestaron. Se pudo conocer. Al lugar, el EQ911 despachó la ambulancia del hospital y luego, al conocerse que habían más heridos, se llamó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. 2 heridos llegaron al hospital de Girón en ambulancia del EQ911 y 4 de los en 2 ambulancias de los bomberos. 2 heridos también leves en un vehículo particular de uno de los elementos del Cuerpo de Bomberos Girón. Varios de los heridos admitieron haber ingerido bebidas alcohólicas. Todos los heridos quedaron estables bajo vigilancia de galenos del Hospital de Girón. Continuamos con las informaciones y enseguida vamos a estar ya en diálogo con los invitados de esta semana. El 4 de octubre del 2004 empezamos con este proyecto informativo que lo denominamos desde entonces Noti Girón. Es por ello que hemos invitado a las personas que desde un inicio habíamos empezado haciendo las informaciones netamente locales y para reiterando
hemos invitado a Leonardo Mosquera, Paulino Álvarez, Fausto Ávila, que son las personas que desde un inicio de este espacio informativo local Noti Girón estuvieron por varios tiempos, meses, años también, haciendo el informativo. Vamos a dialogar, vamos a conversar algo sobre lo que es o lo que han sido estos 10 años. Pero antes de conversar, vamos a ver una nota que es desde el año 2005, una reproducción de un video. Veamos. A continuación. Cielo, y antes de continuar, pues queremos comunicar a nuestros amigos televidentes que lo estaremos incluso ampliando un poco más. Conversaremos a futuro con el señor fiscal, porque existe una pequeña contradicción entre lo que se ha manifestado. A las 10 horas por cable del Ecuador. El sistema Girón TV y Chabelo TV participó en el evento cuyo propósito principal era elegir el nuevo directorio. Renos que de manera ilegal le fueron arrebatados a Liga Deportiva Cantonal. La diligencia se cumplió sin contratiempos, pues no estuvo presente la parte demandada. La Cantonal de Girón, esperemos que finalmente se dé una decisión favorable a nuestro cantón, pues de ese terreno de llegarse a perder. Bien, veamos solamente para recordar hace unos 10 años cómo estábamos. Ahora sí vamos a conversar con las personas aquí presentes. Iniciamos con Leonardo Mosquera, gerente del medio, y a quien vamos a consultar cuál fue la idea, cómo así nació este proyecto de Noti Girón. Silvio Leonardo. Hola, buenas noches, televidentes, buenas noches, colegas o ex colegas, buenas noches. Gracias por la invitación, ante todo. Un gusto estar acá acompañándoles y para recordar un poco de cómo se inició este noticiero. Fundamentalmente creo que fue la intención, Eloy, de Girón TV como medio de comunicación y nosotros como personas interesadas en dar un servicio a la población que sabíamos que era muy necesario, porque es lo que sucede en todas las poblaciones pequeñas del país, la falta de comunicaciones locales, y nosotros vimos esa necesidad. Y obviamente también vimos nuestra obligación social de cumplir con nuestros conciudadanos, dándoles algún tipo de información netamente local. Así iniciamos y así es como tú, gracias a tu profesionalismo, has logrado mantenerle. Y fundamentalmente, como te repito, fue la intención de dar nuestro granito de arena a través de la comunicación, de aportar con el desarrollo de nuestro Cantón Girón, Eloy. Gracias, Silvio. Iniciamos este proyecto informativo, reiteramos, el 4 de octubre del año 2004. Entonces salíamos al aire, Silvio Leonardo, que lo escuchábamos, y también salíamos con Paulino, a quien damos en este instante la bienvenida. Paulino, en ese tiempo recordamos que no salimos en esos primeros meses con video, sino a través solamente de audio, a través de la radio. Coméntenos usted, por favor. Así es, público televidente, muy buenas noches, Eloy, gracias por esta entrevista. En realidad un poco nervioso luego de tantos años fuera de las pantallas de Noti Girón. Sin embargo, tenemos recuerdos muy claros de aquellos tiempos cuando comenzamos en Radio Ecos del Portete, haciendo un enfoque semanal del Cantón Girón. Realmente creo que tuvo mucha iniciativa. Luego de este tiempo pudimos alcanzar ya nuestro objetivo, quizá de llegar a crear un noticiero televisado, creo, y este tuvo mucha acogida del cantón, y para nosotros fue cristalizar nuestro propósito, nuestro sueño, porque para eso tuvimos que terminar nuestros
estudios universitarios, y quizá fue un sueño cumplido, porque a través de muchos años habíamos pensado y programábamos y buscábamos la forma de hacer este informativo. Ventajosamente Silvio nos abrió las puertas y se pudo concretar este programa, este sueño que se fue concluido con este noticiero. Gracias, Paulino. ¿Usted hasta qué año estuvo en Notigirón? Estuve en Notigirón hasta el año 2007, luego por problemas de salud tuve que retirarme, pero sin embargo estaba colaborando en lo que es redacción y fue muy una experiencia absolutamente satisfactoria para como personal. Espero que haya sido el aporte que he prestado a esta empresa, pues haya sido muy buena. Lo he hecho con todo mi corazón, lo he hecho con todo el profesionalismo que he aprendido y sobre todo con todo el amor, porque Girón se lo merece. Bien, gracias, Paulino. Y también dentro de este proyecto no podía faltar el deporte y también otro gironense que se preparó en el ámbito del periodismo y que incursionó más en el área deportiva fue Fausto, a quien le damos la bienvenida en este instante. Fausto, usted, ¿qué recuerdos tiene? ¿Desde cuándo empezamos con la información deportiva y hasta cuándo lo hizo? Gracias, Eloy, por la invitación, igualmente a Silvio, Leonardo, a Paulino, por la presencia en este programa. En realidad nosotros trabajamos por el lapso de casi 2 años estrictamente en la programación con nuestra presencia en la pantalla. Me acuerdo que antes no podíamos ser parte, nosotros estudiábamos. A partir de que egresamos en el año 2006, es que aceptamos ya su invitación de venir a hacer presencia en el programa. Estuvimos más o menos desde octubre del año 2006 hasta febrero del año 2008. Claro que antes, en cambio, estábamos acompañando con lo que corresponde las notas. Las editábamos. Debe recordar usted que las editábamos, nosotros dejábamos poniendo nuestra voz en off y obviamente en la noche la programación salía, pero en cambio nosotros teníamos que hacer presencia en las clases. Luego hicimos ya parte de la programación y durante muchos años, en cambio, también hemos estado colaborando con lo que corresponde las distintas transmisiones. Ahí sí hemos compartido micrófono con Silvio Leonardo, también con usted, sobre todo transmisiones deportivas y uno que otro evento de otro carácter. Tenemos a bien, ¿no?, de conocernos, creo que personalmente di los primeros pininos a sí mismo en Ecos del Portete allá en el año 2003. Ustedes tenían el 2002. Sí, yo llegué en el 2003, pero yo llegué en el 2003. Claro. Ustedes ya habían estado un buen tiempo con la programación, terminaban 8:15, 8:20 de la mañana y nosotros empezamos ahí, en cambio, con la programación deportiva exactamente en junio del año 2003. Luego, en cambio, ustedes dejaron lo que es la emisora, yo me mantuve y luego, en cambio, vine acá a acompañarles. Ha sido realmente una grata experiencia esto de haber empezado, sobre todo en medios que dan ese impulso, ¿no?, a la parte social de nuestro cantón, y por eso vaya el agradecimiento, me parece, y la felicitación tanto a Silvio Leonardo como gerente de la empresa y sobre todo a usted, Eloy, por esa voluntad, esas ganas que le ha puesto durante 10 años. Créeme que lo he palpado, sobre todo a nivel de otros sectores incluso más grandes como la provincia, en donde mantener un programa de estas condiciones durante 10 años no es fácil. Por eso me parece que incluso la propia sociedad debería tenerle ese agradecimiento por mantenernos informados cada 8 días. Bueno, y como decíamos, este programa empezó el 4 de octubre de 2004. Y los tres primeros meses, siempre lo hemos hecho los días lunes, los tres primeros meses fueron a través de Radio Ecos del Portete, donde era hacía de matriz, y Girón TV transmitía solamente el audio, si ustedes recordarán todos, solamente audio. E iniciamos ya a hacer con imágenes el 3 de enero de 2005.
Para sí teníamos que llegar peinados y bañaditos todo. Efectivamente. Y porque recuerden, en la radio no era así. Ah, no, en la radio no había imágenes. Y tampoco había el Facebook ni nada de eso, que las imágenes son instantáneas. Se iban como se levantaban. Así era. Efectivamente. Y decíamos, el 3 de enero de 2005 empezamos con imágenes y los muchachos del barrio, ¿no? Se la dieron completo el primer programa y ya nos sacaron inocentes para ese año. Uh-huh. A los 3 días ellos ya se ingenio de ellos, vaya las felicitaciones para el saludo para los del barrio, los muchachos de ese entonces, ¿no? Y yendo a lo que íbamos en la radio, tenemos un audio de lo que fue el programa, vamos a pasar una nota, obviamente, que se lo transmitió a través de la radio el día lunes 1 de noviembre de 2004. Aquí tenemos ese audio. El 27 de febrero de 1956, como pocas veces ha ocurrido, estuvo en Girón el entonces presidente ecuatoriano por tercera ocasión, José María Velasco Ibarra. Este inusual huésped fue testigo de la fundación e inauguración de la Biblioteca y Museo Gran Colombiano, que empezó a funcionar en el lugar que hoy se lo conoce como la Casa de los Tratados. Esta idea fue concebida por un grupo de ciudadanos gironenses, quienes a partir del mes de noviembre de 1955 fueron madurando esta idea. Así nos da a conocer el licenciado Manuel Vallejo. Que en el año de 1956, de febrero, se fundó y se creó la Biblioteca Museo Gran Colombiano, para lo cual se conformó un comité pro biblioteca y museo. Entre otras personas, el Comité Pro Biblioteca Museo Gran Colombiano lo conformaban en el 27 de noviembre de 1955. Luciano Vallejo Álvarez, presidente, el doctor Agustín Crespo Heredia como vicepresidente, Rómulo Ambrosio Ambrosio, secretario, Homero Calle Calderón, prosecretario, César Cabrera Cordero, tesorero, Luis Vallejo Machado, primer vocal, segundo Arce Alvarado, segundo vocal, Rafael Rodríguez Piedra, tercer vocal, Antonio Abad Vintimilla, cuarto vocal, Bonergues Ambrosio Ambrosio, quinto vocal, Romeo Coronel Valencia, sexto vocal, Severino Peñarrera Astudillo, séptimo vocal. Ahora lo que se ha hecho es retomar esa idea, y para ello hemos conversado un grupo de ciudadanos interesados en el progreso de Girón y hemos planteado esta inquietud al municipio, que la biblioteca municipal pase nuevamente a formar parte lo que originalmente se concibió, la Biblioteca y Museo Gran Colombiano. La biblioteca fue trasladada al Palacio Municipal cuando se restauró la Casa de los Tratados. Pero por efectos de readecuación de del museo, lo trasladaron a otro lugar, en donde creo que estuvo primero en el Palacio Municipal y luego está en el lugar en el que en el momento está prestando servicio. Tenemos a nivel de anteproyecto un estudio realizado por la Universidad de Cuenca, gracias a la iniciativa de un grupo de aquí de Girón, que ha pedido que la biblioteca que fue inaugurada por Velasco Ibarra en 1956 se pudiera nuevamente tener en la Casa de los Tratados, donde se inició la misma. El anteproyecto está ahora sujeto a rectificaciones y sugerencias, como también se espera el pronunciamiento de entidades relacionadas al patrimonio cultural. Por su parte, la ilustre Municipalidad de Girón apoya esta gestión y está dispuesta a colaborar en el desarrollo de la misma. Nosotros en esta obra, es como es para la cultura, la niñez, salir adelante en todo este proyecto, pues nosotros queremos que se haga efectivo, pero el monto es muy elevado, se nos diría casi la mitad del presupuesto que tenemos, entonces vamos a hacerle por etapas. Para Noti Girón, Eloy Peralta. Bueno, y hoy, para quienes a lo mejor este instante se suman a la sintonía de Noti Girón, les comunicamos, estamos haciendo una entrevista con las personas que desde hace 10 años atrás hemos formado parte de este proyecto, de esta realidad, mejor dicho, que es Noti Girón. Retornamos a conversar con Silvio Leonardo Mosquera Ávila. Silvio, ¿qué es lo que vos has visto que es algún inconveniente que se toma, que se presenta o que se da en esta situaciones del informativo local? Bueno, primero quisiera hacer una mención especial a Milton Guzmán. Antes de iniciar este noticiero, tal vez algunos recordarán, nosotros hacíamos transmisiones en vivo de
y en otras pregrabadas de los eventos deportivos. Ya. Así es como dimos inicio a presentar programación local. Y Milton Guzmán, con mi persona, hacíamos junto las transmisiones y los comentarios. Y una de las partes chistosas que la gente nos molestaba era de que parecía que siempre estábamos de acuerdo en todo. Si yo hacía un comentario, decía, tienes razón, Silvio, sí. Y él decía otro comentario, yo, sí, tienes razón, me parece. Y siempre se daba así. Le hacían al retweet. Sí, era la persona con la que colaboró inicialmente. Entonces quiero un saludo, Milton, y gracias en esos inicios que tuvimos. Tienes razón. Acuérdese que transmitimos el Campeonato Nacional de Fútbol Sala Master, que se efectuó el primer evento y el único gran evento que se ha realizado en el Coliseo en el lapso ya de los 15 años que tenemos de ese inmueble. Sí, sabes que no recordaba, pero bien que tú lo dices. Eventualmente vino a acompañarnos Fausto, que le puso ya ese toque profesional. O sea, de nosotros era totalmente novato, lo hacíamos por el cariño que tenemos al deporte, la afición, pero Fausto ya tenía ya ese toque profesional, no estaba todavía graduado y aportó muchísimo, pero como decía, el que aportó al inicio, colaboró, fue Milton. Uh-huh. Y así se fueron dando las cosas. En lo que tú mencionabas, las dificultades, los sinsabores que a lo mejor, o las buenas cosas que se han dado durante estos años en el noticiero, uno de los temas que tú has tenido que experimentar más que todo, nosotros como empresa, pero tú como el periodista, ustedes en el tiempo en que Paulino estuvo colaborando, pero últimamente se ha hecho un poco más dificultoso, es esa convivencia que tiene que existir con la política, porque es muy difícil encontrar el balance entre ser un medio de comunicación objetivo y al mismo tiempo ser respetuoso con las personas que están en el poder público y que no necesariamente les gusta la crítica. Lamentablemente los medios de comunicación por naturaleza tienen que ser críticos, y no porque el periodista en sí o el medio de comunicación, la empresa, quiere ser crítica. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque el medio de comunicación es más que todo un representante de la población, y la población otra vez, por naturaleza, no ve solamente las cosas buenas, más que todo ve las fallas, los errores, y le llama la atención, y al medio de comunicación le dice, quiero que hablen de esto, que hablen del otro, que hablen del otro, pero generalmente no les gusta dar la cara, sino siempre piden que el medio de comunicación sea el que expresa esas críticas, y el político es, a su lado, se molesta con el medio de comunicación, olvidándose de que el medio de comunicación no es más que intermediario, al menos en nuestro caso, donde sabemos que acá no hay intereses económicos, no hay intereses personales, que en verdad es un medio objetivo que probablemente hoy se ha cometido errores. O sea, eso tampoco vamos a decir que hemos sido un medio de comunicación perfecto. Hemos cometido errores, a lo mejor hemos emitido a veces las críticas equivocadas, o es posible que alguna vez no se hizo la investigación con la suficiente profundidad. Es posible, pero en la mayoría de casos lo único que hemos hecho como medio de comunicación y los últimos años a través de ti es ser simplemente un medio, como lo dice, medio de comunicación de la ciudadanía, para llevar las inquietudes a los administradores públicos. Yo creo que esa ha sido la parte más dificultosa, o es la parte más dificultosa de un medio de comunicación como Girón TV, un medio local, porque hay otra situación, de que somos tan pocos, de que el uno es tu vecino, el otro es tu amigo, el otro es tu pariente lejano, lo que sea, y ahí también se vuelve dificultoso el tener que criticar a personas tan cercanas, y al siguiente día en la calle saber que tienes que saludarte, compartir cualquier tipo de situación en un pueblo tan pequeño. Entonces yo considero que
si hay algo que sigue siendo hasta este momento dificultoso, es esa parte de convivir de una forma muy amigable entre medios de comunicación y el poder público. Gracias, Silvio. Paulino, mientras usted laboró también, colaboró en este espacio informativo, ¿qué es lo que encontró como dificultad? Bueno, quizá compartiendo el mismo aspecto con Silvia, aunque con ciertas características. Puedo recordar alguna situación muy clara cuando todavía estábamos haciendo nuestras prácticas en Radio Ecos del Portete, y de paso nuestro agradecimiento sincero, porque ellos fueron quienes nos abrieron la puerta por primera vez. Recuerdo que alguna ocasión manifestamos sobre la calidad del agua, y la persona que estaba en ese tiempo encargada de la alcaldía, bueno, se enojó un poco con nosotros, pero eso sirvió para que ahora exista una nueva planta de tratamiento de agua potable y el agua sea realmente potable, al menos eso conocemos. Entonces siempre nos hemos manejado en ese campo de si decimos algo en contra de cierto político, hay como una represalia, o simplemente nos ven de una forma diferente. Entonces, debemos nosotros tener cierto tino o cierto cuidado para no herir susceptibilidades, aunque en otros canales, como usted ha visto en nacionales o internacionales, se le puede entrevistar a la persona dependientemente de qué cargo tenga, con absoluta y total normalidad, preguntando lo que se tiene que preguntar y sin herir absolutamente nada, porque las personas que están a cargo de diferentes puestos tienen la obligación de dar explicación, o tienen la obligación de contestar a las preguntas que se hace, porque como manifestó Silvio, pues este medio está representando no solamente la opinión de Eloy o de Silvio, o la mía o del compañero, está representando la opinión de todo un pueblo, de toda una comunidad. Entonces, ese aspecto, pues yo siempre lo he notado en el tiempo que hemos estado, no hemos podido hablar con absoluta claridad porque siempre estamos cohibidos en ese aspecto, porque las personas que están en algunos cargos públicos, pues sienten aludidas. Eso ha sido mi experiencia durante ese tiempo. Gracias, Paulino. Y la experiencia de Fausto Ávila, usted mucho más centrado hacia el deporte, ¿cómo vivió esos años de Noti Girón en la pantalla de Girón TV, Fausto? Yo creo que, bueno, nuestra parte, el aspecto deportivo no es un poco muy, muy, muy distante de la parte social o incluso la parte política. En realidad yo creo que la dificultad más grande era la que usted nos anunciaba previo a cuando salimos a la pausa comercial, el asunto de los entrevistados, más aún en el deporte, porque seguramente en aspectos políticos, en aspectos sociales, normalmente los entrevistados son personas adultas, son personas mayores. En cambio, en la parte deportiva, por lo general teníamos que acudir a entrevistados de gente de la adolescencia, personas en plena juventud, y no tenían ese atrevimiento de salir en pantalla. A veces nos dejaban con la pregunta en la boca, porque realmente llegábamos a que nos den alguna respuesta y nos decían no, se agachaban, se daban la vuelta, se iban detrás del camarógrafo y la intención era no dar ninguna declaración para salir con la pantalla. Y es algo incluso paradójico, ¿no? Porque en realidad hemos sentido de que siempre la gente está contenta, siempre nos están preguntando, ¿van a transmitir esto? ¿Van a transmitir lo otro? Sobre todo finales de eventos deportivos, y esa misma gente que nos están encantados de que podamos transmitir la señal, a esa misma gente vamos a hacerle una entrevista y no quieren brindarnos tres, cuatro palabras que nos puedan dar, ¿no?, de su sentir tras un evento deportivo. Incluso, acuérdese, va mejorando, ¿no?, pero hace 15 días que fueron las finales de las Jorgas, también teníamos que estar buscando a personas que nos que quieran, que tengan esa voluntad. Eso me parece que es que tengan esa voluntad, ¿no?, de dar declaraciones y de salir sobre todo con el rostro en la pantalla. Esa me parece es una de las dificultades. Y otra dificultad, siempre debe saberlo usted, Eloy, Paulino seguramente también, estos
estos informativos de cualquier índole pues requieren su financiamiento, y ahí es en donde pues siempre se ha encontrado una traba, y por eso hace un rato yo agradecía y felicitaba tanto al gerente de la empresa como a usted, Eloy, como director de este informativo, porque realmente la parte financiera es un aspecto primero fundamental para mantenerse, para el desarrollo, y luego pues para el propio sobrevivir de quienes están detrás de todo un programa, porque no es solamente la persona que está en pantalla, sino también el director de cámaras, o por lo menos la persona que le hace la toma, aparte de quien puede estar emitiendo la señal. Entonces es un aspecto importantísimo el hecho de que en la parte financiera no siempre las empresas que pueden hacerlo tienen esa voluntad de invertir en estos informativos. Bien, y eso sobre las personas que se necesitan, necesitamos entrevistar, continuamos así con esa situación. Nos llaman, a ver, en este barrio tenemos este problema, vamos, dice, pero de diciendo usted. Digo, pero claro, es mi obligación como periodista, pero también es cierta obligación de la ciudadanía también demostrar de que si uno acude, y que no es solamente porque uno quiere decirlo, muchas de las dos cosas ahí, ¿no? La denuncia tiene que hacerlo la persona indicada, por un lado, y en tema de televisión, el protagonista no es el presentador, sino el que hace parte de la noticia. Claro. Bueno, y tenemos esos inconvenientes, o lo mismo, vamos a una institución, que si no viene el permiso desde Cuenca, el permiso de tal lado, no hay cómo dar entrevistas, entonces se torna difícil muchas de las veces hacer el trabajo, nuestro trabajo. Tienes que vernos la forma, o de no queda otra que dar diciendo, como dicen, contarlo, retransmitir lo que dice. Bueno, y también en esto tenemos una nota que lo tenemos del año 2005, una nota que preparara en aquella época Paulino Álvarez, la inauguración de las jornadas deportivas de la Escuela Juan José Flores. Vamos a ver rostros de personas desde hace 10 años casi. Aquí está la nota. Aproximadamente unas 80 personas fueron atendidas este sábado 14 de octubre en las oficinas del Registro Civil de Girón, cuyo personal laboró desde las 8 hasta las 14. Desde los más pequeñitos hasta los grados superiores, acompañados de sus padres y madres de familia, mostraron su alegría e ilusión de participar en las jornadas deportivas. La inauguración de las terceras jornadas deportivas arrancó con un desfile de los equipos integrados por niñas y niños, pero el detalle que hace la diferencia en 3 años consecutivos es la participación de los padres y madres de familia. Los equipos, muy bien uniformados, iniciaron su recorrido en los exteriores del establecimiento en la calle Sandes, alcanzaron hasta el Parque Central y retornaron al establecimiento, en donde quedaron oficialmente inauguradas las competencias en las diferentes disciplinas. En los últimos tiempos se ha considerado la necesidad de equilibrar la actividad educativa con la deportiva. Esta favorece en gran manera al rendimiento de los estudiantes, según nos explicó el profesor Marco Ávila. Luego de que nosotros, como digo, en las aulas trabajamos con las niñas, prácticamente las niñas están estresadas, creo que sí es necesario el trabajo del deporte, ¿no? Además, los estudiantes se sienten motivados con este tipo de actividades que incentivan el espíritu deportivo desde edades muy tempranas. Bueno, estas actividades lo tomamos como una forma de distracción para no estar solo estudiando, sí. Y es muy importante porque se implementa el deporte. La participación de los padres de familia en las competencias de un establecimiento educativo, yo creo que es muy interesante, porque eso... Bueno, por los años de los videos es que se nos ha deteriorado el audio, sin embargo, a muchas personas les va a gustar ver este video, estas imágenes que les estamos presentando. En torno a esto han surgido anécdotas, situaciones que hemos tenido que vivirlas. Conocer, Paulino, usted algo nos comentaba hace un instante. Bueno, en realidad tengo muchas anécdotas aquí por el tiempo quizá que pasamos con el hoy. Una de ellas fue
cuando todavía estábamos iniciando y no teníamos mucha experiencia, había que llegar con un poco de anticipación, pero era tal el apuro, porque veníamos imprimiendo en donde el hoy, donde ahora es Publicidad y Medios, y llegábamos atrasados siempre. Entonces nos pusimos de acuerdo, decimos, ok, no nos vamos a atrasar más, vamos a ser puntuales. Entonces yo vine y me cambié, y tenía dos pares de zapatos que eran iguales. Entonces yo me puse el par de zapatos y vine corriendo hacia acá. Dimos el noticiero completamente, y como ahora ustedes pueden observar, nos ven quizá desde la cintura hacia arriba, y todo salió completamente bien aquella noche, y estábamos satisfechos del trabajo que se había realizado. Y para terminar, no recuerdo exactamente por qué fue la ocasión que nos tomamos una foto los que habíamos estado presentando con Leonardo, con Eloy y nuestro compañero Fausto. Y bueno, nos tomamos la foto y luego estábamos revisando, y cuando yo reviso, no me di cuenta, pero después Eloy estaba revisando y ve, dice, socio, usted ha venido con los zapatos cambiados. Y había venido con un zapato negro y otro zapato café. ¿Alguna anécdota de vos, Silvio? No, en realidad yo soy malo para esas cosas. De las anécdotas, lo que puedo recordar es que alguna vez estabas dando el noticiero, y antes, como tú recordarás, salían los discos, los CDs, cuando recién empezaron a salir los CDs de música, venían con unas voluptuosas mujeres, casi semidesnudas, en la pasta, y tú estabas dando el noticiero, y yo me paré delante tuyo, ahí estaba controlando la cámara, y te mostré la foto a ti, y tú hiciste todos los esfuerzos por no reírte, pero no podías contenerte, y se te hinchó la cara como Kiko, ¿recuerdas eso? ¿No? Puedes hacer la de Kiko, no sé. No, más tarde. Bueno. Fausto, algo que comentar sobre este tema que hemos tocado. Realmente no, también soy bastante flojo con las anécdotas. Más bien siempre me río de esas anécdotas propias, incluso cuando el resto de personas me hacen acuerdo. Sin embargo, de las pocas veces, algo de lo que recordamos es, ahora ya tenemos al frente una LED y a nuestra altura. Antes teníamos que estar viendo hacia la parte alta en donde estaba la pantalla, y normalmente el camarógrafo nos tomaba con la vista hacia arriba. Entonces salíamos y recién nosotros, cuando ya nos veíamos en la pantalla, es cuando apreciábamos la cámara para salir como normalmente lo deberíamos efectuar. Y ahí en transmisiones, una de las últimas transmisiones de hace unos 3 años, recuerdo que jugaban los Matrix la final, y luego los integrantes de ese equipo nos decían que prácticamente la familia Tamay estaba jugando ahí, porque nosotros en la narración decíamos, Tamay 1 pasa la pelota para Tamay 2, ese pasa la pelota para Tamay 3, sí. Y son cosas que algo jocosas, ¿no?, que ellos nos han molestado. Pero en realidad yo creo que hay un sinnúmero más de anécdotas. Lamentablemente no tengo buena memoria para las anécdotas. Bueno, vamos a seguir revisando otro video. Esperamos que este esté con el audio. Esto lo presentaba Leonardo Mosquera en el 21 de marzo del año 2005, con respecto al cobro de impuestos. Veamos esta nota. Sidos de acuerdo a los avalúos históricos de las propiedades y no han sido objeto de un incremento real. Por lo contrario, dijo Villa, los rubros de impuestos para los bomberos y para vivienda rural han sido eliminados por disposiciones legales. Por este año, en el 2005, no se está cobrando a los contribuyentes del predio urbano impuestos que son ajenos a la municipalidad, como es el cuerpo de bomberos y el de vivienda rural de interés social, debido a que estos rubros creo que lo va a cubrir directamente el Estado. El funcionario municipal explicó que para los contribuyentes de la parroquia Girón se ha incluido en la carta de pago un rubro para recobrar en el año 2005 la primera de 5 cuotas, o sea, el 20% del costo total por las mejoras al Parque Central 27 de febrero. Si tal vez en este año está viendo de que
está pagando una cantidad superior a la del año pasado, no se debe directamente a una alza del impuesto a los predios urbanos, sino que más bien el pueblo está consciente, todos vemos las obras físicas están a la vista. El municipio tiene que cobrar la inversión realizada en el Parque Central. Aquellos costos del Parque Central van a ser cobrados en 5 años. Asimismo, indicó que los colindantes de las veredas y calles reconstruidas deberán eventualmente pagar el costo de las obras ejecutadas. Al contorno del parque, esas aceras anchas que se han hecho, tiene que cobrarse. Eso, digamos, eso ya es una planilla aparte que constituye una contribución especial de mejoras. Igual se cobrará lo que es el arreglo que se hizo en la calle Córdoba entre la Bolívar y la vía Girón Pasaje. Por su parte, el señor Humberto Delgado, recaudador de la municipalidad, ratificó lo expresado por Villa y explicó que las cartas pueden ser canceladas hasta junio del 2005 con descuentos regresivos al impuesto municipal. Como en urbano se ha implementado el rubro contribución por mejoramiento del Parque Central. Naturalmente hay algunas personas que reprochan esta situación, pero en su mayoría están cancelando, entienden que deben contribuir y no ha habido problemas hasta el momento. Para Noti Girón, Leonardo Mosquera. Bueno, y durante este tiempo también han existido personas que sin estar en la pantalla son las que hacen posible que esta programación se desarrolle. En la actualidad, desde el año 2007, así nos ayuda con imágenes, desde el año 2007 Víctor Manuel Báez cumple también su trabajo de camarógrafo, es la persona, como vemos, colocando los micrófonos a uno de los entrevistados allí, y también él cumple su trabajo en... ahí tenemos a Víctor Manuel Báez, jovencito, ¿no? Bueno, esas son unas imágenes del año recién 2007. Llegado del sur. Y también a Víctor Manuel Peralta, quien desde el año 2008 también labora en este proyecto informativo. Y son personas a quien también agradecemos durante este tiempo el trabajo que cumplen. Reiteramos, ellos tras cámara son quienes hacen posible también que lleguemos con estas imágenes. Vamos ya para concluir este recordatorio de lo que han sido estos 10 años de Noti Girón. Silvio Leonardo. Bueno, Eloy ha sido tú el que has estado haciendo las preguntas, pero creo que aquí es fundamental no necesariamente recordar, pero tener muy claro de que es gracias a ti que justamente el día de esta noche estamos conversando. Tú has logrado mantener y dar continuidad a este noticiero y cumplir con lo que nosotros como medio de comunicación Eloy consideramos es nuestra obligación social. Sí sería importante de todas maneras de que así como nosotros hemos expresado experiencias, hemos recordado algo, tú también seas parte de esto porque eres fundamental, ha sido fundamental para este noticiero. ¿Cuál ha sido la parte más satisfactoria? Permíteme que sea yo el entrevistador. ¿Cuál ha sido la parte más satisfactoria en estos 10 años de trabajo como un profesional de la comunicación? Lo más satisfactorio es realizar algo que a vos te guste. Y modestia aparte, me gusta esta actividad y es por eso, o sea, que no lo considero un trabajo, sino hago lo que me gusta, y cuando uno hace lo que le gusta no mides tiempo, no mides nada del el factor económico, simplemente lo haces y te sientes feliz con eso. Y mucha más felicidad también te da es cuando encuentras en la calle, hay muchas personas en las cuales vos puedes ver la sinceridad que te expresa.
es muy fácil ver quién te es sincero, quién te saluda, quién te da la mano, quién es tu amigo, porque a lo mejor, bueno, por alguna situación, porque a uno le ven en la pantalla todo eso, pero eso es lo que más a una persona o a mí me ha llenado, ¿no? El tener tantas amistades, tantos amigos. Y también sientes que ha habido alguna ingratitud de la profesión, por ejercer esta profesión, ¿ha habido ingratitudes para ti? Desde luego, hay cosas en las cuales uno se, bueno, o al menos desde el criterio errado o bien, pero que uno ha tenido que cohibirse, porque si al momento de presentar una nota informativa, tú tienes que mostrar lo que sucedió o intentar ser imparcial mostrar eso. Y si a alguien le va a tocar, a alguien no le va a gustar, pero vos te vas a sentir cohibido, a lo mejor si es que compartes con esa persona, van a decir, están, qué sé yo, comiendo juntos, esto, y después que te digan, está así un momento y después le da el hachazo, por decir, usar un término popular, ¿no? Entonces uno tiene, o al menos en mí ha ocurrido eso, que tengo que oírme algunas cosas, compartir con algunas personas por el hecho de que a veces no debería estar en ese lugar. Eso simplemente es lo que a lo mejor. Tú sí eres bueno para anécdotas. Cuéntanos algo. Bueno, anécdotas no, sino más bien lo que las amistades siempre nos han criticado, nos han molestado. Recuerdo que alguien, Paulino, creo que decía, tenías que llegar a tiempo y empezaban 5 o 10 minutos tarde a veces. Y lo que decían algunos amigos, el viejo truco del la falla técnica, las fallas técnicas. Entonces son cosas así que han ocurrido. También alguna vez estábamos, los compañeros nos brindan un vaso de cola y estando ingiriendo, pues ya sacaron en pantalla, por ahí alguien dijo que están bebiendo. Bueno, pero son cosas que se han ido presentando y que hacen ya con el transcurso del tiempo más bien divertida la situación esta de las labores que se cumplen. Bien, Eloy, creo que podemos hacerla, sí, justamente eso, o sea, podemos hacer aquí todos de entrevistadores, creo que Paulino y Fausto pueden hacerte una pregunta. Paulino, perdón, Fausto, sí, quería hacerte una pregunta. Sí, si fuera bueno, ¿no? En estos 10 años, el único personaje continuo ha sido usted, estimado Eloy. Entonces, no sé si es que habría cómo calificar un momentos, ¿no? El mejor momento o tal vez un peor momento de en cualquier aspecto de este noticiero. Tal vez hace memorias, se acuerda de algún momento crítico, por cualquier circunstancia, donde no había personal, no había camarógrafos o crítico, incluso por el tema de otros factores que podían incidir. ¿Podemos encontrar esos momentos o no? Desde luego, conocer los mejores momentos fueron en los cuales habíamos varias personas, como todos trabajábamos, entonces había, si podemos decir, compartir las penas. Si algo salía mal, decíamos, somos varios para consolarnos, pero ahora, al momento, cuando hay algo que no sale bien, entonces parece que cae el peso sobre solo una persona, ¿no? Pero son cosas que se van superando. Momentos malos también, alguna vez cuando tuvimos que soportar juicios por las informaciones que se han emitido. Ventajosamente todo ha pasado sin repercusión, más de la incomodidad que ello causa, pero que nunca ha sido con el ánimo de ofender ni a nadie, sino simplemente cumplir nuestra actividad,
que si lo vemos desde ese punto es un tanto complicada, porque de lo que se informa, uno va a estar contentos y otros van a estar con un sentimiento adverso, pero así es esta profesión también. Paulino, ¿algo usted tenía que manifestar? Pues sí, me viene a la memoria aspectos muy fundamentales de nuestro inicio. Yo recuerdo que fui yo quien le inscribí en la universidad cuando para estudiar periodismo. No sé si le gustaba o no, pero yo decidí inscribirle en periodismo. No sé qué le parece esa situación que pasó en algún momento de nuestra vida. Sí, efectivamente, Paulino, bien que me lo recuerda, esto fue en el año de 1999. Uh-huh. Estaba fuera de Girón por unos 15 días, pero habíamos planificado estudiar. Uh-huh. Y dijimos, estudiamos lo que sea. Y se cerraban las matrículas del tiempo que estuve fuera de Girón. Entonces, al regresar, me enteré que estaba yendo a estudiar periodismo. Bueno, una carrera que nos gustaba todo eso, pero que en realidad no estaba completamente definido hasta que me enteré, como dijo Paulino, que ya estábamos adentro. Pero Paulino, tú no te inspiraste en el hecho de que era chismoso o nada de eso. O sea, simplemente te pareció que era una carrera que debía seguir. Bueno, sobre todo en aquel tiempo y ahora somos, o sea, hemos vivido un tiempo muy importante en nuestra vida. Hemos compartido experiencias, hemos compartido quizá una buena parte de nuestra vida juntos y ha sido una relación muy buena. Y quizá por eso fue el hecho de que nos llevó a tomar esa decisión. Quizá estábamos un tiempo un poco viviendo una vida muy fácil y nos decidimos estudiar porque, bueno, era una situación que siempre lo llevé adentro. Dije, bueno, a mí me gusta el periodismo. Y siempre, a los 14 años, yo trabajé igual que Eloy, trabajamos en Radio Intiñán, y quizá esa situación llevamos dentro durante mucho tiempo, y cuando tocó elegir una profesión, en realidad yo no lo pensé mucho. Quizá hubiese escogido cualquier otra carrera, a lo mejor leyes, derecho, o cualquier otra situación, pero por la anécdota o por la carrera que habíamos tenido durante nuestra vida, por la afición que habíamos tenido durante nuestra vida, ya digo, como comenzamos con Eloy locutando en Radio Intiñán, luego yo tuve la oportunidad de trabajar en Radio Ecos, hasta que me gradué, tuve que emigrar a otro país, pero siempre estuvo en mi vida la intención de llegar a ser periodista. Yo creo que al principio manifesté, eso fue mi sueño, yo creo que ese sueño se cumplió. Y no sé si a Eloy le gustó eso, pero bueno, eso yo escogí para él y para mí, y espero que haya sido para bien. Bueno, sobre eso Eloy, no sé cómo fue en la universidad, ustedes estudiaron en otra universidad, por lo menos en mi universidad, allí en los corrillos se decía que a comunicación social van los ociosos. Personalmente no es mi caso porque yo fui en busca de la facultad de comunicación social, pero por lo que acaba de decir Paulina, ya me doy cuenta. Casi porque, que se cumple. Ya me doy cuenta porque les decían así a los que iban a comunicación social. Bueno, y aquí ahora me viene a la mente que aquí algo tuvo que ver Pepito Bravo. Pepito Bravo, un gran amigo, saludo por cierto. Cuando supo, nosotros parábamos en la tienda de Paulino a conversar todos los días. Pepito Bravo dice, par de ociosos, dice, 3 meses le doy que ustedes se retiran. Bueno, y el reto estaba hecho eso. Y tuvimos, claro, para darle la contra tuvimos que acabar también. Bueno, amables televidentes, con esto vamos a concluir este diálogo que lo hemos hecho con relación a esto que ha sido los 10 años de Notigirón. Vamos a poner en las pantallas algo de las personas en que hemos entrevistado. Han sido muchas personas a lo largo de estos 10 años. Tenemos algunas imágenes desde el año 2009, 2008.
personas que han pasado por estos estudios, por este escenario informativo y que ahora también las ponemos aquí en sus pantallas, muchos de los personajes. No sé, algo que comentar, compañeros, como quien vemos estas imágenes. Sí, mientras miramos las imágenes, yo quiero hacer un reconocimiento a Paulino, que colaboró con nosotros sin recibir un centavo de esta empresa. En realidad, Fausto también lo hizo de esa manera. Han sido verdaderos profesionales que no pensaron tanto en la parte económica, sino en servir a Girón, con la obligación que tienen los medios de comunicación, que no era una obligación de ellos, era una obligación de Girón TV, y ellos supieron aportar para que nosotros podamos cumplir con esa obligación. Mencionaba Fausto en el tema financiero. En realidad, Eloy, tú sabes mejor que nadie, lamentablemente aquí es muy difícil para nosotros sustentarlo financieramente. Aquí la empresa simplemente es algo normal, ser el auspiciante y el que financia los costos de lo que significa y representa económicamente el tener que transmitir un noticiero semanalmente. También aprovecho para agradecer a Víctor, Víctor Peralta, para quienes no lo conocen, es hermano de Eloy, es quien está en la parte técnica, en el manejo de los equipos, en el manejo del software, del hardware, es especialista y ha colaborado muchísimo para que este noticiero de alguna manera siga mejorando. Manuel Báez también, que colabora con las cámaras, colabora en todo lo que se refiere a tener listo el noticiero mismo. Y a la ciudadanía, que ha sabido de alguna forma valorar. Sabemos que hay críticas, descontentos, pero eso es normal. Alguien por ahí decía, si es que nadie nos critica, significa que nada estamos haciendo. Y si es que tenemos críticas, es porque algo se está haciendo. Y lo primordial, Eloy, a ti agradecerte mucho, no solamente como empresario, como Girón TV, agradecerte como ciudadano gironense, porque si no fuese por ti, que a pesar de lo poco que tú recibes económicamente de Girón TV, tú has sabido mantenerte como un profesional, mantener este noticiero a pesar de todos los problemas legales que la ciudadanía a veces no sabe, lo que tú has tenido que vivir como profesional, amenazas, juicios, como tú ya lo mencionaste, y has seguido adelante. Solo el tiempo sabrá reconocer lo que tú estás haciendo por Girón, porque hay gente que critica mucho y en realidad nada aporta por el progreso de un pueblo. Muchos dirán que no necesariamente aportas porque solo hablas, pero qué equivocados están, porque no saben lo duro que es este trabajo intelectual, que a lo mejor no tienes que tener los dedos reventados, las manos con callos, pero intelectualmente tienes que trabajar muchísimo para sacar adelante este noticiero y hacer quedar bien a este medio de comunicación y al mismo tiempo aportar para el progreso de Girón, porque eso las personas que sabemos reconocer, como te digo, yo en esto estoy hablando más como ciudadano gironense, lo que significa tener un ciudadano que esté aportando con la comunicación para que todos en Girón, para que todo el cantón y la gente que vive en el exterior, que miran este noticiero a través del internet, estén enterados en su mayoría de lo que está sucediendo aquí, que mantengan esa relación con nuestro pueblo, significa muchísimo, Eloy. Hay gente que no sabe valorar, pero estate seguro tú
que la mayoría de gironenses e incluso los no gironenses valoramos lo que tú estás haciendo, un agradecimiento como gironense ante todo. Y un saludo cordial a todos aquellos que nos están mirando. Bien, gracias Silvio, gracias Paulino, gracias Fausto. Con esto cerramos este espacio y vamos a comerciales. Regresamos enseguida. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Atención propietarios de vehículos. Adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Bueno, ya se encañaron los compañeros de nuevo en las cámaras, así es que vamos a continuar con el noticiero con ellos. Comentarles algo que ocurrió el último fin de semana. Fausto, usted es el indicado usted para dar a conocer esto. Creo que hemos sido parte de todos los eventos deportivos que hemos se han dado acá en Girón. Antes era el circuito del migrante, hoy tenemos en este caso pues el campo Traviesa Ochocao, un evento realmente de primer orden. Mis felicitaciones para el comité organizador, para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón y por qué no también al municipio, porque fue un evento completo, parte deportiva, parte gastronómica, el show, es decir, también la felicitación para los auspiciantes de este evento, porque poco o nada pueden pedir a los grandes eventos que se realizan en la ciudad de Cuenca, claro que con mayor conglomeración, la diferencia de una ciudad a un cantón, pero en realidad por la parte organizativa, por la forma en la que se dio este evento, no sé si Silvio, Leonardo, como Paulino, usted Eloy, que han estado también en ese tipo de eventos, poco, nada realmente, este campo Traviesa 8K le pueden pedir a los eventos que se realizan normalmente en Cuenca. Efectivamente, me da la impresión de la organización que tuvo fue excelente, absolutamente. Una felicitación a todos los organizadores, al cuerpo de bomberos, porque ellos están sacando adelante el deporte. Sabemos que quizá la entidad que debe estar ocupada de eso es la Liga Deportiva, pero sin embargo, pues al no haber quien esté realizando ese tipo de deporte masivo, porque eso involucra no solamente a los deportistas de élite ni a los deportistas que están comúnmente en sus áreas, más bien fue un circuito que involucró absolutamente a todos, personas de la tercera edad, mayores, niños, y eso fue algo muy importante porque poco a poco se va involucrando más personas en este
en esta ruta, y esperemos que a futuro sea algo que se haga con total normalidad, que se haga ya una costumbre el participar en estos 8K. Realmente expreso mis felicitaciones a las personas que están involucradas en este proceso. ¿Qué tiempo se hizo usted, Paulino? Bueno, yo me hice una hora y media, tomando en cuenta que no había participado y estoy prácticamente inactivo en el deporte, pero es una buena oportunidad para nuevamente ponernos en forma y el próximo año ponernos una meta de hacernos menos tiempo. ¿Y sigue con la fatiga muscular? Un poquito nada más. Ya estuve hoy para venir acá, vine corriendo nuevamente. Pensé que estaba atrasado, pero... Con los zapatos no impuestos. Con los zapatos impuestos y no fui el último en llegar. Y completamente agradecido con los organizadores de la... Leonardo Mosquera, vos sí participaste. Ah, Paulino también, claro. Por eso, una hora y media. Hora y media, sí. Silvio seguramente... 44 minutos. 44 minutos, estoy orgulloso de eso. Tenemos que agradecer también, vino gente de Santa Isabel. Desde luego. Sí, vino gente de Santa Isabel, aquí están presentes Carolina, Daniel está por ahí, hicieron muy buen tiempo. Pero bueno, yo quisiera resaltar algo, esto fue una fiesta deportiva. Así es. Pero yo creo, como dijo ya Fausto, una de las mejores... eventos que hemos visto aquí y sabes algo que creo que le dio mucho realce a esto es ese gusto de verles colaborar a las instituciones, la colaboración del municipio. Uh-huh. Porque nosotros pudimos ver el trabajo que ha hecho en la vía, un trabajo urgente de primera categoría que ha quedado esa vía excelente para correr, la colaboración que dio presentando ese festival de comidas típicas, los bomberos con todo el trabajo que día tras día durante un mes ustedes pasaron haciendo, porque la gente no sabe, Eloy, tú eres, bueno, alguna gente no sabe, tú eres parte de los bomberos, y les veía 10, 11, 12 de la noche trabajando en grupo, preparando los afiches y tú con Víctor preparando los números, organizando las instituciones, ciertas instituciones, incluidos Girón TV, Chabelo TV, colaboramos, hubo algunas instituciones que auspiciaron. Efectivamente, Barán, y eso le hizo grande a esto, como decía Fausto, no tiene nada que envidiar a eventos... excepto por el número de participantes tal vez, o de ciudadanos, y eso también hay que mencionar, hubo 400 participantes del hoy. No, más de 500. 490. Inscritos. Uh-huh. Y aparte personas que lo hicieron ya, porque se cerraron las inscripciones y luego de ello porque no... A veces llegaron tarde, todo eso. Ya. Entonces, todos estos temas son dignos de reconocimiento, Eloy, y ojalá que sirva esto para que otras instituciones también tomemos esta iniciativa y ayudemos a incentivar el deporte que tanta necesidad hace para el bien de la persona. Mira que doña Clemencia... Uh-huh. El apellido se me va, Valdivieso. Clemencia Valdivieso llegó y llegó dentro del tiempo, lamentablemente parece que ella no se ha inscrito, no recibió el premio. También estuvo la señora, la mamá de Juan, de Daniel. De Daniel. Claro, doña Lastenia, doña para Lastenia, quien envía un saludo. Le felicitamos. Y no solo ellas, hubo desde muchísimas luego. Personas, el niño especial que veíamos en la foto. Hubieron padres de familia que llevaron a sus niños de 7, 8 años, a un niño especial, ahí el señor Villa le hizo ir el circuito de 8 kilómetros. A Gabriel. Sí, a Gabrielito. Todas esas cosas son dignas de reconocer, dignas de seguir, de aprender, y un ejemplo que Girón le ha dado, con la debida humildad lo digo, ha dado de cómo se debe trabajar unidos. Claro. Instituciones privadas y públicas para sacar adelante una fiesta que resultó ser excelente, y obviamente estoy olvidándome una institución muy importante, la banda de Girón. Qué belleza, qué realce, qué toque que le dio a esta la fiesta. La centenaria banda, efectivamente. Sí. Y como decían,
hubo una conjugación de voluntades, de buenas voluntades, y algo que también muy digno de felicitar, de agradecer públicamente, como lo estamos haciendo, al Colegio Rafael Chico Peña Herrera. Ah, 90 razón. Estudiantes sí. Estuvieron prestando su contingente para la entrega de camisetas, para eso, y estuvieron dispersos en toda la vía con sus banderines indicando por dónde es la ruta. Así es. Así al Colegio Rafael Chico, a su rector, al licenciado Juan Chassi, vaya nuestro agradecimiento. Y desde luego a las firmas comerciales, nos vamos a tomar un tiempito para mencionarlas. A Larán Almacenes, que donó la moto, se fue a Cuenca la moto. A Cesacel, que económicamente también brindó e hizo posible que se transmita paralelo en Girón y en Santa Isabel, ¿verdad, Leonardo Mosquera? Sí. A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, al Sindicato de Choferes, a Vivant, que dio hidratación, Mauricio Producciones, siempre nos está colaborando, Mauricio, también nuestro agradecimiento, a Construplan, a la Banda Centenaria de Músicos, a Girón TV, a Chabelo TV, también al señor Raúl Inga, que nos hizo llegar su donativo, y desde luego lo que decía Fausto, a la municipalidad, y alguien que tomó a su cargo fue a Paul Ambrosi, que también se hizo cargo de esta organización. Del Departamento de Turismo, ¿no? Me parece que realmente... Algo muy particular que sucedió ahí, también hay que reconocer, Joaquín Pauta. Ya. Corrió. Claro. Como es un gran atleta, llegó entre los primeros, corrió, se bañó, no sé, Joaquín, ¿te bañaste? Se bañó. No, así se puso la... Se la puso su terno y fue, es el integrante de la banda de Girón, fue Joaquín, nuestro agradecimiento y reconocimiento para ti. Al igual que al Comité Achiras de Corazón también, que aportaron económicamente para el desarrollo de este acto. Bueno, con esto... y no sé si tenemos luego de este espacio informativo ya las imágenes para la retransmisión. Bueno, en los próximos días estaremos retransmitiendo lo que fue esta carrera a través de Girón TV. Con esto nos vamos a una pausa. No. Regresamos. ¿Algo despedida? Más. Yo creo que quieren despedirse. Sí. Bueno, muy agradecidos con Leonardo, la participación en este programa. Muy satisfactorio. Recordamos 10 años. Felicitamos tanto a Noti Girón como a Eloy, que ha mantenido constantemente este noticiero. Realmente, bueno, solamente haciendo referencia nada más a algo que dijo nuestro compañero Fausto Campoverde, bueno, hacía referencia a nuestros estudios. Nuestros estudios fueron muy sacrificados, reconozco Eloy, trabajamos, estudiamos, merecidamente se tiene este espacio muy ganado, su sacrificio ha sido arduo. Igual de Leonardo, pues mantener un noticiero de 10 años no es nada fácil, nada cómodo, pero sin embargo con perseverancia, con un trabajo arduo y mucha dedicación, las cosas son posibles. Muchas gracias por esta oportunidad de hoy y les deseo que sigan adelante no solo a 10 años más, sino ojalá pueda celebrar un récord Guinness. Muchas gracias, Eloy. Gracias, Leonardo. Fausto, un placer compartir este momento con todos ustedes. No, y yo solamente hacía alusión a una mala fama que teníamos en la universidad. Si yo volviese a la universidad, la primera carrera que voy a regresar nuevamente a estudiar es comunicación social. Es más, sí, por eso habíamos continuado los estudios. Es una mala fama que realmente en mí, por lo menos en mi universidad teníamos. No, agradecer por la invitación. Felicitarles, faltó la torta, no sé quién tenía que haber coordinado para la torta de los 10 años de Noti Girón. Tatiana. Y yo creo que, estimado Eloy, en cualquier momento nosotros personalmente tenemos esa voluntad, vamos a organizarnos un poquito. Por suerte, la faceta que hoy tenemos en la parte pública, en la parte política, no se involucra tanto con la parte deportiva. Y pues, exceptuando ciertas informaciones que se pudieran emitir, sobre todo comentarios, yo creo que tarde o temprano, en cualquier momento, estaremos de retorno, porque en realidad nos apasiona también eso de la información deportiva, sobre todo el comentario. Bien, gracias a Leonardo, Paulino y Fausto. Nos vamos a un espacio, regresamos con más informaciones.
Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Estamos de regreso. Este momento llegamos con nuestro espacio de opinión sobre campo, traviesa, 8K, cuerpo de bomberos. Estos nombres aparentemente no tienen mayor significado para los extraños a nuestro medio. Sin embargo, de lo cual son los que identificaron a la atractiva y concurrida competencia de campo traviesa que organizó el Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. Este sábado 4 de octubre, con el apoyo de Girón TV, medio de comunicación colectiva que brindó en forma oportuna toda la información a la población local y a través de su tecnología a todo el mundo. Además, Campo Traviesa 8K contó con el auspicio y el apoyo de otras instituciones y personas que hicieron realidad un evento que tuvo la aceptación total por parte de la colectividad. En verdad que fue un día de fiesta para todos y todas. Bien por la institución bomberil, que además de cumplir con su misión de salvaguardar la integridad de la población en lo que se refiere a controlar incendios y otros accidentes, también se preocupa por la promoción de la salud al motivar la actividad deportiva que redunda en lo físico de toda una población. En efectivo, tuvimos la oportunidad de observar diferentes generaciones, desde niños hasta adultos mayores, hombres y mujeres, que con sana alegría y decisión partieron en busca de llegar a la meta para cumplir con los 8 kilómetros. Pero sobre todo en busca de lograr un objetivo planteado, en verdad que todas y todos terminaron con alegría. Que este evento se mantenga y que haya muchos más de esta categoría para bien de la salud y en general de una población que quiere y debe salir del letargo y del conformismo en función de un progreso anhelado. Este fue el comentario de opinión del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Vamos a una pausa comercial. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color,
al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine en publicidad y medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. A los usuarios de Girón TV les indicamos que el medio de comunicación suspenderá el servicio a partir del 10 de octubre a todos los abonados que estén en mora a partir de 2 meses. Rogamos acercarse a las oficinas a cancelar sus cuentas pendientes. Tenemos un comunicado por parte del alcalde de Girón, el señor José Miguel Huisca, que nos manifiesta lo siguiente. La Biblioteca Fray Vicente Solano del GAD Municipal de Girón, con el propósito de recopilar las revistas municipales editadas por la institución, solicita a las personas que dispongan de las ediciones de los siguientes años: 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 y 2002, nos permitan obtener una copia de las mismas. El horario de la recepción sería de 8 a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Cabe señalar que en el caso de que dispongan de años anteriores a 1974, gustosos los estaremos receptando. Gracias por contribuir al rescate de los valores culturales de nuestro cantón. Atentamente, señor José Miguel Huisca, alcalde del cantón. Tenemos también otro comunicado y la campaña de donación de cabello que se realizará aquí en el Cantón Girón este día domingo 12 de octubre. Hoy nos llamaban a consultar la fecha, entonces les comunicamos que es este domingo 12 de octubre la campaña de donación de cabello denominada Tu Cabello Hace Mi Mundo Más Feliz, Familias Unidas por los Enfermos del Cáncer. El festival artístico, musical, magia, clowns y mucho más estará desarrollándose este día domingo 12 de octubre en las canchas de uso múltiple frente al mercado municipal de Girón. Las personas que deseen donar su cabello, por favor, asistir este domingo 12 de octubre a partir de las 10 de la mañana. El comunicado que nos hacen llegar es por parte de la Coordinación Zonal 6 de Salud con lo siguiente. El presente tiene como finalidad solicitar que a través de su medio de comunicación se apoye con la difusión de los horarios de atención en el Hospital de Girón Aída León Rodríguez, que se realizará la atención en consulta externa, medicina general, ginecología y odontología en los horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19 horas, los viernes y el domingo en horario normal de 8 de la mañana a 17 horas. Atentamente, doctor David Herbes, coordinador de gestión de calidad. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el espacio informativo correspondiente a la presente fecha, 6 de octubre de 2014. El agradecimiento a todas las personas que nos siguen a través de Girón TV, Chavero TV y a través de las redes sociales y también en achiras.net.ec. Tatiana. Bueno, con esto hemos finalizado el noticiero del día de hoy lunes, deseándoles las mayores felicitaciones, Eloy, a usted como parte primordial de este noticiero y también a quienes les pudieron acompañar durante estos 10 años, una labor muy esforzada, como le decía Leonardo Mosquera, pero finalmente una profesión que da la satisfacción del deber cumplido y de hacer lo que se gusta. Así que gracias por compartir con nosotros y amigos televidentes, hasta la próxima semana.